Pauli el Bartolo, lamentablemente, vamos a ponerle noticias a esto también, otro perro de esta misma raza, los Pug, que es robado. Que es robado. En la mañana mostramos la foto de uno que apareció. Por lo tanto, la cadena solidaria del Mucho Gusto a lo mejor sirve también para dar con el paradero de Bartolo. Queremos saludar a su humano, que está tremendamente preocupado, Bastián y Luisa, a ver, no sé, chiquillos, los quiero saludar. Quiero que veamos la nota porque lamentablemente, José, Michelle, Paulina, este robo de animales y de esta raza está, pero de forma explosiva, generándose. Los vamos a saludar a Bastián, ahí están en imágenes, ya si los podemos ver. Ahí están, chiquillos, ¿cómo están? Un abrazo grande. Mírala. Están con carita de pena, chiquillos, yo sé que es tremendo, yo sé que es tremendo. Acomódense, si se pueden alejar un poquito de la cámara para verlo a los dos, yo sé que lo están pasando mal, que tienen la angustia ahí en la boca de la guata. Es tremendo, pero ojalá que a través de la pantalla de Mucho Gusto le podamos dar una manito. Vamos a ver una nota que refleja lo que les pasó a ustedes, luego lo conversamos acá con el José, con todo el equipo. La Paulina, ¿vale? Y la Michelle. Un robo que tiene una familia destrozada. Ha generado esta imagen, un perrito pug asado en una reja con tal de robarlo. Me dio mucha pena verlo y rabia porque cómo lanzó a mi perro desde esa altura. Mientras en Santiago todos buscan a Bartolo, quien fue robado desde los brazos de su propia dueña. Yo sé que él fue feliz aquí y por eso todos queremos lo mismo, que vuelva. Bandas que operan sin tapujos y que roban mascotas con el único fin de venderlos y sacar gran provecho económico. Las patas, lo más probable es que él se la haya lesionado. Reportajes MG. Quien ve en imágenes es Bartolo, un pug, quien es parte de la casa y cuyo robo ha provocado un inmenso dolor en su familia. Lo llegan a ver, se dirigen al número, que llamen. No, nosotros estamos súper angustiados. Lo echamos mucho de menos, su travesura, los retos que se llevaba a veces por la embarrada que hacía. De verdad, estamos muy angustiados, queremos que vuelva. Son las palabras y la emoción de Bastián, quien aún no entiende cómo pudo ocurrir algo así. Su perro, el regalón de la casa, fue arrebatado de los brazos de su madre. Hoy lo buscan intensamente. Él no es agresivo, nada. Si lo llegan a ver, que lo llena una veterinaria. Él está registrado, tiene todos nuestros datos. Lo único que queremos es que vuelva. Ocurrió en Santiago, fue el sábado, cuando eso de las 9 de la noche, un paseo rutinario dio un giro inesperado cuando ella fue interceptada por un grupo de sujetos para encañonarla. Así, le robaron a Bartolo, su perro pug, al parecer, los favoritos de este tipo de bandas, para luego venderlos en el mercado negro. Quienes tienen mascota, perro, gato, saben lo importante que son, saben que uno los forma parte de su familia. Él dormía con nosotros, teníamos una rutina de vida y ya no está. Alguien, no sé qué tenía en su cabeza, se lo llevó poniendo una pistola en la cabeza. ¿Cuál es la lógica de robarse un perro? Hacemos un llamado a la comunidad, a la gente. Es él es. Y además, él no va a estar bien porque él de pequeño tiene enfermedad. Los dueños de Bartolo nos cuentan que desde los 6 meses sufre de cálculos renales. Hoy tiene 2 años y 4 meses. Dicen que por todo esto no podrán sacar provecho de este. Suplican que sea devuelto. Ya, él básicamente era nuestro hijo, era uno más. Él tiene alimentación especial. Él no puede dormir sin nosotros. Ya tenía una rutina, él ya era parte de la familia, ya tenía su hogar. Nuestro llamado como familia es que, por favor, si lo ven, devolverlo. Llamar, por favor, al número. Este es uno de los tantos videos que existen de Frank, un perrito pug que se ha convertido en protagonista de una triste historia. Desde su
su propia casa. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Estaba caminando, pasándose por dentro y fuera de la casa, y un hombre entró a la casa y se lo llevó, lanzándolo por la reja y prácticamente haciéndole lesión en alguna patita, lo más probable. Ocurrió en La Serena el jueves. Observe estas imágenes. Estamos en el sector de San Joaquín y la crueldad empleada ha provocado el impacto en la zona por este robo. Un hombre encapuchado de polerón naranja, con gorro, llega hasta la casa en donde estaba Frank, de 4 años. Es ahí cuando el sujeto se sube a la reja para ingresar a robar a la casa. Luego vendría lo más lamentable de todo el hecho. Tratar de que se viralice el tema de Frank para recuperarlo, más que nada. Con el perro en brazos, el hombre no encontró nada mejor que lanzar al animal sobre la reja y así emprender la huida. Hablamos de una altura que supera los 2 metros. Luego, huyó con el pug y con esto, el inicio de la campaña, devuelvan a Frank. Me dio mucha pena verlo y rabia porque cómo lanzó a mi perro desde esa altura, diciendo que es un perrito chiquitito y las patas, lo más probable es que él se la haya lesionado. Impotencia, mucha impotencia. Una familia destrozada por el robo de su fiel amigo. Creen que buscaba robar otra cosa, como el auto, pero fue el pequeño Frank el que se llevó la peor parte. La imagen del pug cayendo desde una altura de 2 metros es lo que nos llena de dolor en medio del angustiante momento que viven. Estaba pasando un vehículo como 20 minutos antes de la situación, dando vuelta, incluso entrando en contra del tránsito a la calle. Y ahí pasaron 2 veces y se percataron de que podía pasar algo acá, que podían robar algo acá en realidad. Frank, el pug robado, tiene chip y lleva un collar azul, además de una placa donde lleva el número de teléfono de uno de sus dueños. La búsqueda es frenética, una familia que no entiende cómo pudo existir tanta crueldad para actuar de semejante manera con el pug. Muy regalón, no hacía nada, era un peluche prácticamente. La historia de Frank se une con la de Rauco, un bulldog francés que hace solo unos días fue robado en una encerrona. En el primer auto viaja una familia con su mascota, en el segundo, que aparece en las imágenes, un grupo de ladrones protagonizan una encerrona. En donde se llevaron a Rauquito, fue en la caletera San Martín, a 2 cuadras de Américo Vespucio, donde está el metro de los Libertadores, y se cruzaron 2 tipos con pistola, le bajaron a mi papá inconscientemente abrió las puertas, se dieron la vuelta, sacaron a mi mamá, le quitaron celulares, le preguntaron si tenía más cosas, cadena de oro, le tiraron una cadena que ni siquiera era de oro. Los tironearon y los bajaron del auto. Mi papá se corrió y a mi mamá la sacaron del auto. Y cuando mi mamá como que reacciona, se pone a llorar y grita a mi perro. Y entre todo eso, estos tipos ya habían tomado la camioneta y habían avanzado. De ahí en más la desesperación. Nada pudieron hacer para evitar que Rauco fuera llevado. Luego de eso salimos todos a buscar por muchas partes a nuestro perrito y no hemos conseguido nada. Por ahora mucha gente ha difundido y le agradecemos a todos toda la difusión que han hecho. Hasta el día de hoy no han tenido novedades y su familia lo busca incansablemente. Según la PDI, en Chile, los perros más robados son los de razas pequeñas, entre ellos los bulldog inglés y francés, los Yorkshire Terrier, los pug, los chihuahuas y los poodle toy. Este tipo de robos no son para nada nuevos y tiene directa relación con que algunos ladrones roban mascotas debido al alto costo que estas tienen. Posteriormente los venden y de esa manera transforman esto en un negocio. Es muy común verlos en las redes sociales, en Marketplace, tanto en Facebook, Instagram. Como consejo, más que nada, es el tema de hacer bien el registro de las mascotas. Y además de incorporar el microchip, más que nada hacer rellenar el registro completo. Que en este van los datos personales de las personas. ¿Pero cómo puede saber usted si el perro que le están vendiendo es efectivamente robado? Ponga atención a estos datos. A mí ya me ha pasado esto, ya han sido 3 casos de perritos que lo han robado,
del auto y que lo dejan en otras comunas muy lejanas de las cuales robaron, y son perros que se ven como animales abandonados y que no fueron abandonados precisamente, sino que tenían un dueño y a ese dueño le robaron el auto, y el perro, como no era de raza, o a veces son de raza, los dejan abandonados. Es por eso que los invito a todos a castrar, esterilizar, poner microchip y sobre todo a adoptar perros, porque hay muchos perritos abandonados. Hace unos días, una mujer fue víctima del robo de su perro Yorkshire, de 5 años, en Viña del Mar. En un video quedó registrado el momento en que dos delincuentes descendieron de un vehículo Toyota Yaris y la atacaron mientras ella se encontraba sola a un par de cuadras de su domicilio. Rápidamente, los antisociales se precipitaron sobre la mujer y le arrebataron su mascota que se encontraba en sus brazos. Luego de capturar al perro, ingresaron al automóvil y escaparon. La víctima puso resistencia y se mantuvo afirmada de la correa, que seguía conectada a su Yorkshire, de manera que cuando el vehículo entró en movimiento, la arrastraron por varios metros. Luego de avanzar una cuadra, se logró liberar, y vecinos que fueron testigos de este asalto se acercaron para ayudarla. Y un automóvil frena brusco, abre la puerta y me toma como para meterme al vehículo. Y yo forcejeo y ahí yo salgo de... Toma el perro y me empuja y yo quedo con la correa enganchada de Igor y empieza a moverse el vehículo y arrastrándome. Los ladrones pusieron a la venta por 100,000 pesos al Carino. Sin embargo, tras conocer el caso, dejaron de responder el teléfono. Finalmente la historia tuvo un final feliz e Igor volvió con su dueña. Hace unas semanas en Maipú, otro lamentable hecho ocurrió y quedó registrado en las cámaras de seguridad. Hasta con un bate de béisbol, una familia trató de atrapar a los delincuentes que robaron su auto justo afuera de su casa. Fue a eso de las 10 de la noche. La dueña llegó en su automóvil junto a su mascota, todo tranquilo, hasta que llegaron estos delincuentes. A pesar de los intentos por escapar, los delincuentes tomaron a la víctima y la golpearon para quitarle las llaves del vehículo. Y siento el ruido y en eso miro a la izquierda y me doy cuenta que se venían tres tipos bajando en el auto andando. Entonces ahí ya me percaté, cerré la maleta y corrí por el pasaje. Y ahí me siguieron dos tipos, los cuales me pegaron, me tiraron de las mechas, me botaron al suelo. Cuando le quitaron las llaves, los delincuentes se escaparon mientras Jennifer alertaba a sus vecinos que al interior estaba Moisés, su mascota de 6 años. Y les gritaba todo el rato que por favor dejaran mi perro, dejaran mi perro. De ahí yo me paro, no sé cómo, y salgo y alcanzo a agarrar el auto a la puerta de atrás. Y para que tratara de, no sé, por mi perrito saltar y no nada. Por más que los vecinos intentaron salir para ayudar a la víctima y rescatar a Moisés, la banda se llevó el auto y a la mascota. Nada se pudo hacer. ¡Se llama el perrito! Aquí 6 cachorros de raza bulldog inglés. Fue el objetivo de esta violenta banda de asaltantes. Los vecinos en la ciudad de Quilpué alcanzaron a registrar lo que estaba pasando. Escuché un par de gritos de ayuda, en este caso me asomé al balcón y veo 4 individuos tratando de pasar en este caso la casa. Obviamente todos con armamento bastante contundente, uno con escopeta, uno supuestamente con una microUSI y 2 con pistola. Alto poder de fuego que imposibilitó que los vecinos puedan ayudar. Algunos llamaron a carabineros, otros buscaron refugio. Como estaban disparando todos, los vecinos salieron y tuvieron que entrarse, o sea, a ese nivel porque estaba muy violento. Yo corría a buscar a mis hijos a esconderme porque no cachaba si los balazos en el fondo para dónde eran. ¡Se llama el perrito! ¡No! Cuando los asaltantes se iban, un vecino se detiene en su auto, pero es intimidado a punta de pistola. El dueño de casa terminó baleado. Una banda decidida, cuyo vehículo en el que trasladaron a los perritos, apareció en Valparaíso. Tenían cargo por robo.
Delitos que se repiten, que demuestran la poca humanidad con que estos sujetos actúan con tal de obtener un valor monetario. Sin compasión, despojan las mascotas de sus dueños. Lo que básicamente hacen estos delincuentes es venderlos en el mercado negro, o si son perros o perras que no están castrados ni esterilizados, sacarle crías y esas crías venderlas en el mercado negro. Por eso es súper importante que nosotros, como tenedores responsables, castremos, esterilicemos y, por sobre todo, pongamos el chip a nuestras mascotas. El microchip es algo muy importante en ellos. Podemos identificar, solo al pasar la máquina, podemos identificar quién es el dueño, su teléfono. Bandas organizadas que se movilizan en vehículos de alta gama operan de noche y principalmente andan armados. Este emotivo reencuentro tiene atrás una historia de película, pero con un final feliz. Ocurrió en Puente Alto. Esta casa fue el lugar ideal escogido por la banda para poder robar. Una vez que la eligieron, actuaron rápidamente. Revientan la chapa de la casa, ingresan, roban una herramienta de mi papá que está trabajando en la casa, se llevan unas bicicletas. Robaron lo que estaba en la entrada y se fueron sin llevarse a Tiara, la perrita bulldog inglés de la casa. Pero al percatarse volvieron, la colocaron en un saco y se fueron. Lo más terrible, contarle al pequeño hijo lo que había sucedido. Y lo más terrible fue avisarle, porque lloraba. Y yo le prometí a mi hijo y el suboficial Ortiz también le prometió que le íbamos a entregar la perra. Yo me tomé todo un día para buscarla. Finalmente la búsqueda dio frutos. El chip que tenía Tiara permitió llegar a esta casa en la población El Castillo, en La Pintana, y así la pudieron recuperar antes que sea vendida. El robo a mascotas, un fenómeno que no solo ocurre en Chile, sino que también en el mundo. Sin ir más lejos, a la cantante Lady Gaga robaron dos de sus tres bulldogs franceses que la acompañan. Fue a su amigo y paseador de perros, a quien atacaron e incluso le dispararon con tal de llevarse a las mascotas. Una semana después logró recuperarlos, luego de que una mujer los encontrara en la calle y los llevara a una estación de policía. En México se han vuelto habituales este tipo de robos, incluso a plena luz del día y frente a la impotencia de sus dueños, como quedó registrado en estas imágenes. Baja la familia completa, se roban al perro, rápidamente la hija hasta brinca de felicidad, se van. Es ahora Frank quien tiene a su familia desesperada en La Serena, así como la de Bartolo en Santiago y también la de Rauco, personas que hoy viven la angustia de no poder recuperar a esa mascota que es parte de la familia, todo producto de bandas que se dedican al robo de perros de raza. Solo piden un dato para volver a verlos, para reencontrarse con ellos. Quería pedirle en realidad a todos si pueden, cualquier dato que tengan, escribirnos al Instagram o al WhatsApp sobre Frank, una información, lo que sea. La idea es tratar de encontrarlo, ese es el principal objetivo. El registro de mascota ya está reportado como robado. Por ende, si alguien lo encuentra o se lo tratan de vender o no sé, cualquier cosa, y lo revisan con el sistema que tienen, van a ver que está reportado como robado. El actuar de bandas que no tienen corazón, que no les importa provocar dolor con tal de sacar un beneficio económico, y el drama de familias, así como la de Frank y Bartolo, que ven con impotencia como parte de la casa, es arrebatada por estos inescrupulosos. Bueno, uno estaría igualmente desesperado, triste. Les queremos mandar energía, si esta nota sirve de algo. Manténganos informados, también intentar evitar esas falsas esperanzas. De repente hay gente que da pistas falsas, alimenta expectativas y es muy doloroso. Hagan un llamado a ustedes, tienen la cámara del mucho gusto, expresen lo que sienten y lo que necesitan. Hola a todos, muchas gracias primero que todo por su espacio. Sé que es una forma de un corazón muy grande de parte de ustedes de poder llegar a la gente. Bartolo fue arrebatado de mis brazos. Es mi tercer hijo, el hijo menor de la familia.
Por favor, yo le pido a la gente. Él ya está compartido en todas las redes sociales. Le agradezco a toda la gente que ha difundido el robo de mi Bartolo. El perrito es un hijo, es parte de la familia. Por favor, quiero hacerle un llamado a la gente que entienda eso. Es parte de la familia. Cualquier dato nos sirve. Todo nos sirve. Si lo venden, estoy dispuesta a que lo compren y yo voy y les devuelvo el dinero. Pero por favor, ayúdenos de corazón a recuperar a nuestro Bartolo. Mis hijos están sufriendo, toda mi familia está sufriendo. Por favor, necesitamos recuperar a Bartolo. Ay, no sé qué decirte. Por favor. Me da rabia, mi hijo, ¿eh? Mira, hay gente que compra estos perros. Sí, sí. Yo es sé, a veces hay un mercado, por eso puede que se compre y no se sepa el origen. Yo la verdad que valoro tu llamado. Si se puede ofrecer algo, bueno, hasta yo te ayudo y colaboro con la recompensa, pero que aparezca luego. Que se viralice, que pongan, sí, en todas las redes sociales, para que más gente, para que llegue la imagen, ¿no es cierto?, de Bartolo a más personas y así lo puedan reconocer. En realidad es difícil a veces reconocer a un perro, pero como nos dicen, está registrado y está registrado como que fue robado. Claro, tiene su chip, imagino que está chipeado. Una persona que lo encuentre lo lleva a un veterinario y cuando lean el chip va a aparecer la información de sus dueños. Mira, les mandamos un tremendo mensaje, un abrazo. Un abrazo, chiquito. Mucha energía positiva para que aparezca. Va a aparecer Bartolo, la cadena solidaria del Mucho Gusto. Usted no sabe el poder que tiene el Mucho Gusto. Es una cadena de amor tremenda y el Bartolito va a aparecer. Ustedes, si le venden un perro grande, que ya es adulto, es muy raro que alguien quiera vender un perro que ya es grande. Claro, sí, claro. Es verdad. Sospeche, exacto, porque puede venir, exacto, de malas manos. Chiquillo, un abrazo tremendo. Va a aparecer Bartolo. Nos cuenta que apareció. Sí, pues como ocurrió con Franco.